La estafeta hoy queda en nuestra cancha. Nuestro sistema de justicia y el pueblo de Guatemala no merece más que eso, cumplir estrictamente con lo que la Constitución Política de la República establece para el efecto, con los procesos y procedimientos determinados también para el efecto, y en ese sentido nuestro apoyo incondicional a las comisiones de postulación, con abogados, con personal administrativo, con papel de oficina, con impresoras, con alimentación, con personal de protocolo, fue un apoyo incondicional con el único propósito que las comisiones de postulación tuviesen las condiciones para entregar en tiempo el trabajo que hoy estamos recibiendo. En aras de cumplir con esos plazos constitucionales, vamos a determinar el momento oportuno para proceder a la elección de cada uno de los candidatos. No quisiéramos elegir a ciegas, porque elegir solo en función a un nombre sin conocer a la persona creo que es muy arriesgado. Las comisiones hicieron el trabajo en un tiempo récord, así que el Congreso de la República se ha caracterizado precisamente en esta décima legislatura por hacer su trabajo en el menor tiempo posible. En ese sentido estaremos determinando cuál es esa metodología más idónea para que todos los candidatos tengan la oportunidad de presentarse y darse a conocer cuál es su perfil, su hoja de vida, cuál es su servicio que han prestado al país, cuál es su servicio profesional, cuál es su servicio que han prestado a la justicia de Guatemala, que creo que son aspectos muy valiosos que debemos de conocer para que los señores diputados puedan tomar una decisión debidamente consciente que están eligiendo a un profesional que va a ir a administrar justicia en nuestro país. Podríamos invitarlos incluso a la instancia de jefes de bloque para que de forma pública y transparente pueda presentarse cada uno de ellos y que el pueblo de Guatemala también conozca la hoja de vida de cada uno de ellos, porque no, es el mecanismo más democrático que podríamos encontrar. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.